Hello, Manny. Can you hear me? I can hear you. Hello. Good Okay. evening. Good evening. How are you? Very good. And Okay. you? I'm good. Good. Tired, but good. Did you go to work today? Yes, I go to work. Okay. Where do you work? I work from IUSA, Industrias Unidas S.A. Okay. Where is that at? Where is it? It's in Ilopango, Okay. frente a Aduana San Bartolo. Okay, good. But you live en Soyapango, right? Yes, I live in Okay. Soyapango. No está muy lejos, ¿va? No es que vivas a este lado, no es que vivas a este lado de San Salvador. Sí, son como entre 15 y 20 minutos y el tráfico Okay. está, pero ya en la tarde sí es pesado, Sí. unos 40 minutos. Okay. What time do you get off? What time do you finish? Around 3 p.m. Okay. So you get home like around 5. Around 4:30, Okay. Okay, but good. I get up around 4:30 a.m. Okay. Good. How long have you been studying English? How long? This is the first time. Okay, so Only studied in the high school. okay. Only I like to see TV, but okay. I changed the Spanish for English. Okay, good. That's going to help you. So you've been studying for maybe 4 months. A few, un par de meses, a few months. Yeah. Okay. Está en este programa estamos módulo 1, 2 y 3 y 4 hiciste, ¿verdad? Anteriormente. No, esta es primera vez. Ah, okay. O sea, yo hice el examen y quedé en Ah, okay, quedaste. preintermedio. Okay, no empezaste de. Okay, No empecé good. de cero. Good. Hay una aplicación que se llama Duolingo. ¿Ya la has probado? Yes. Okay, good. La Esa. probé para estudiar portugués, porque Ah, okay. fui 3 meses a Brasil. Ah, okay, Por wow. eso probé Duolingo. Ah, nice. Para inglés no lo Okay. cambié. Okay, but you could start practicing for English. Okay. So, hello, Nineveh. Hello, welcome. Hello. Thank Okay. you. Okay, good. Eden, we can see you. Carlos, bienvenido. Otra vez. Hi. Okay. Tenemos Carlos Menéndez y Carlos Aviles. So, Carlos M, Carlos A. Okay, good evening. Carlos M, ¿has estado trabajando la plataforma? Hola, a mí me hablaba. Sí, Carlos Menéndez. Méndez. Méndez, perdón. ¿Has Ah, estado trabajando la sí, estaba, plataforma? sí. Sí, estaba Okay. trabajando en la plataforma. ¿Por dónde estás ahorita? Ahorita ya por la 3. Espérame, quiero ver. 3.1. Bueno, Pues ahora si no vamos a me recuerdo, empezar es 3. como. Sí, es un audio que tenía que escuchar. Ok, entonces estás actualizado, ¿verdad? Eso es lo bueno. Ok. Y acordate que tenemos las clases en YouTube. Ok. Ya sabes cómo llegar a YouTube y ver. Sí, sí, últimamente allí las estaba viendo, cuando no puedo. Ok, porque sí Como podés. repaso, ¿eh? Ajá, sí que podés ver por lo menos los de YouTube y solo ver la parte donde yo estoy dando la presentación, ¿verdad? Ok, por lo menos. Ok. Emerson,
welcome. And I don't see you, Emerson, pero sí sé que estás ahí. Okay, good evening. Now I see you. Okay, good. Okay, very good. So, let's start off with a warm-up. Un calentamiento. Let's start off with a warm-up. So, I want to share my computer screen with you, and let's play a game. It's a game. Do you remember the possessive adjectives? Let me show you. Possessive adjectives. Are the following. Possessive adjectives is for possession, para mostrar posesión, ¿verdad? So, estos los vimos en la sección 2, okay? Let's go over them. My, repeat, my. My. Your. My. Your. His. Your. His. 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 Her. Her. It's. 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 Our. 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 Your. Your. There. There. Okay. There. So, vamos a comparar aquí en esta foto. Pueden ver el subject y el possessive. Subject pronoun, you say, I have a shirt. My shirt is green. Do you see? Es para posesión. Es para que algo es mío. My. Okay? This is my cell phone. Your. You have a book. Your book is new. Okay? Su libro. Okay? He has a pillow. His pillow is soft. What is pillow? Almohadita. Yes. Almohada. Soft. Okay. She has a dog. Her dog is small. Her. It has a bone. Its bone is old. We have a bird. Pero para yo tener posesión, our bird is noisy. El pajarito hace bastante ruido. Noisy. You have a house. Your house is big. Your. They have a car. Their car is slow. Their. A ellos. Pertenece a ellos. So, entonces son posesivos. Okay? So, vamos a hacer un repaso. A ver si se acuerdan. All right. Let's see. Who can help me? Micrófono abierto. No sé si pueden ver bien, pero yo se la voy a leer. Mary has got a sister. Blank sister is very intelligent. My, his, your, or her? What is it? Her. Good job. Good job. Okay. Excellent. This is my brother. Blank name is James. My, his, you, her. His name. Excellent. Good job. Bob is 9 years old. Blank birthday is on March 8th. My, his, your, her. His. Yes. Porque el nombre de varón, ¿va? Bob. Excellent. I am Canadian. Blank name is Kate. My. My friends like adventure films. Blank favorite film is Indiana Jones and the Last Crusade. There. Yes. Excellent. Good job. Okay. We like black English teacher very much. Our. ¿Por qué our? Porque ustedes se están incluyendo, ¿verdad?
Okay. Very good. My parents like classical music. Blank favorite composer is Mozart. There. Okay, very good. Ahora voy a llamar a nombres. Okay, vamos a empezar. Let's see. Carlos Mendez, you ready? You are extremely talkative. Is blank little sister talkative too? You're. Excellent. Good job. Ah, that's it. Finish. Okay, un jueguito, ¿verdad? Este, hay varios juegos. Ustedes simplemente ponen el tema y ponen juegos en línea y les va a salir juegos. Okay? For example, possessive adjectives, games, y le va a salir juegos. All right, very good. Another game that I have, okay? We're going to go ahead and play this game. This game is WH questions, que vimos en la sección número dos. Okay? It's a conversation A and B. Okay? So yo se la voy a leer. And I'm going to call and let's see. ¿Quién más tenemos acá? Emerson, you ready? Yes. A is your favorite. I'm sorry. A es la persona que la primera persona que está hablando. Blank is your pencil. It's the red one. Which is your pencil? Okay. Ese es el sonidito de que está correcta. Okay. Se ve un poquito corto, pero okay. Let's see who we have. Manny. Blank is your name. My name is what? Dan. What? Okay. Let's see. We have Eden. Next. Eden. Blank, are you from? I am from Spain. Wow. This one? ¿Esta o esta? Where? Okay. Good job. Okay, Carla. Good night. Good evening. Good evening. Can you see? Yes? Yes. Okay. Give me the WH. Blank is your school. It's on Where? Palm Street. Where is your school? Excellent. Good job. Nineveh. Blank, yes. Did you get home? I got home at 8 p.m. What? What? ¿Estás segura? No. Okay, listen to the question. La respuesta te dice el contexto de la pregunta. Mm-hmm. Blank, did you get home? I got home at 8 p.m. What? That's what? No. 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 Remember, no, they're talking about time. Time. Why? ¿Por qué? ¿Dónde? Ah, when. When. Yes. When. ¿Cuándo? Good job. Okay, Emerson. Blank is that man. He's my father. Good job. Okay, one more. Let's see. ¿Qué me ha pasado? Let's see. Manny. Blank is your phone number. It's 998569. What? Okay, Carlos Mendez. Blank, are you late for class? Because the train arrived late. Sería, blank, white. Are you late for class? Because the train arrived late.
Why? Yes, good job. Okay, un repaso rápido, right? So that we can remember the WH questions, okay? Good job, good job. Okay, very good. So, la lección 3.1, let me see, 3.0. Vamos a ver el video de 3.1. Yellow isn't really a good color for me. Well, that necklace isn't bad. Which one? That blue one right there. How much is it? It's $42. That's expensive. Hey, let me get it for you. It's your birthday present. Happy birthday. About demonstratives while shopping. Oh, look at those earrings, Maria. They're perfect for you. These red ones? I'm not sure. No, the yellow ones. Oh, these? Yellow isn't really a good color for me. Well, that necklace isn't bad. Which one? That blue one right there. How much is it? It's $42. That's expensive. Hey, let me get it for you. It's your birthday present. Happy birthday. Okay, very good. Vamos a entrar al tema que se llama los demonstratives, ¿ok? Un poquito difícil la palabra para pronunciarla, pero es demonstratives, ¿ok? Demonstratives, ¿ok? Is similar in Spanish, demostrativos, ¿ok? So son palabras que usamos para poder demostrar o mostrar algo. Okay, son esas palabras que en el español decimos aquellos, estos, ellos, okay? Son ese tipo de palabras, okay? So, in English, in the conversation here, alguien que tal vez pueda decirme, ahorita están en mute, solo quítense de mute si van a hablar. Alguien me puede decir, ¿dónde están los demonstratives? Aquí el video que vimos. Those. Aquí hay uno. Ese es. Look at those earrings. Okay. Look at those. Ahí está. Those. Very good. Okay. More. That. This. ¿Dónde más? That necklace. Yes, good job. Ahí está otro. Ese collar. That necklace. Okay. That. Otra vez. Okay, good. Where? Este también. That. Okay, yeah, that's it, right? Ahí están. Okay, very good. So, sí, correcto. These are the demonstratives. Hay cuatro que vamos a estudiar. Okay, pero aquí están en la conversación. You guys see them? Okay, very good. So, let me borrar. Okay. Very good. Okay, so the demonstratives, okay? Hay dos tipos, okay? Singular y plural, okay? So, we have singular and plural. ¿Cuáles son los singulares? Hay dos. That, okay? ¿Cuándo se usa? It's used when referring to something
that is not in your possession. Okay? In Spanish, me refiero, uso esta palabra that para referirme a algo que no está en mi posesión, que no lo tengo yo en mis manos o en mi persona. Okay? Por ejemplo, digamos que el teléfono está en la mesa y yo estoy alejado de la mesa, yo digo, that is my cell phone. Okay? Estoy usando that porque no está en mi posesión. Okay? Si está en mi posesión, el teléfono, si yo lo tengo, entonces digo, this, uso esta, this is my cell phone. Okay? ¿Qué pasaría si yo tengo dos teléfonos? Okay? Entonces tengo que usar los plurales. Those use when referring to something that is not in your possession. No está en tu posesión. O sea, aquí hay una palabra clave. Not. Okay? Not. Not in your possession. Not in your possession. Okay? So, digamos que hay dos libros en la mesa. Yo digo, those are my books. Okay? Porque no están en mi persona, no los tengo en mis manos. Those are my books. Si yo los tengo en mis manos, los libros, these are my books. Okay? Questions? ¿Preguntas? Están en mute, pero si tienen preguntas se pueden quitar de mute, no hay problema. ¿Cómo sería más que todo, casi se escuchan igual, this con is? The pronunciation. Yes. Fíjate que es bastante similar. This, these. Lo que puedes hacer aquí es usar como un sonido de la Z. Aquí, en esta, this, así mira, como la culebra. Un sonido como la culebra, solo aire. ¿Ok? En esta, es un sonido como una Z. These. Do you see? Okay. Y eso más adelante lo van a ver ustedes de pronunciation. Okay, excellent. Questions? Thank you. Other questions? No? Okay, very good. Okay, so another example of this. If the person has the cell phone in their hands, la persona hablando dijera, this is my cell phone. Okay? ¿Qué pasaría si el teléfono lo tiene otra persona? That is my cell phone. Okay? No lo tengo en mi posesión. Está en un lugar o está lejos de mí. That is my cell phone. Okay? Pregunta. This, that, el uso, no, okay, me pueden parar y preguntar en cualquier momento, okay, examples, plural, ¿qué pasa si, como esta foto aquí, esta persona, they have two cell phones, what do you say, what word do you use, these are my cell phones. These are my cell phones. Okay? Because I have them in my person. They're in my possession. Okay? ¿Qué pasaría si están en la mesa? Lejos de mí. O yo estoy lejos de ellos. Those are my cell phones on the table. Okay? Una vez más. I have them in my possession. These are my cell phones. Those are my cell phones on the table. Okay? Preguntas?
No? Okay. So, volunteer, aquí, micrófono abierto. Digamos que ese lapicero está en la mesa y yo estoy lejos. ¿Cómo, cómo usarás el demostrativo tú? Dax. Dax. Dax is my pen. That. Yes. That. Correct. Sería that. Está en la mesa, yo estoy lejos. That is my pen. ¿Ok? ¿Están de acuerdo ustedes? Yes? Yes. Yes, correct. That. ¿Ok? ¿Qué pasaría si lo tengo en mi posesión? This is my pen. Yes. ¿Quién está hablando? El baby. This is my pen. This is my pen. Very good. Very good. Excellent. Okay. Plural. El plural. ¿Qué pasaría si tengo más de una en mi posesión? These are my pens. Very good. These are my pens. Okay. These are my pens. Y le ponemos a pens, le ponemos una S, ¿verdad? Plural. These are my pens. Correct? Okay. ¿Qué pasaría si están en la mesa? Those. Very good. Those are my pens. Correct. Those are my pens. Very good. Okay. So I have some pictures here. Yes. ¿Cómo usarían ustedes? ¿Qué demostrativo usarían? What demonstrative will you use? Aquí van a usar solamente that and this. Singular. This is a hamburger. Yes, puede ser, ¿verdad? Si tú la tienes en tus manos o entras al salón con una bolsita de McDonald's, this is a hamburger. Ok. ¿Y qué pasaría si está lejos de ti? That. Correct. That is a hamburger. Very good. Ok. Let's see. ¿Qué pasaría si tengo el tomate en la mesa? That is a tomato. Very good. Ok. And what happens if I have it in my hand? This is a tomato. Very good. Okay. Bananas. Plural. Okay. ¿Cuál usaría? These. No. If I have them in my possession, these are bananas. Si están en mi posesión, ¿verdad? These are bananas. ¿Y qué pasa si están en una mesa, lejos? Those are bananas. Okay? Very good. Recuerden el cuadrito este. Okay? Si quieren, le puede tomar una foto. O yo se lo voy a mandar por WhatsApp también. Okay. Se lo voy a mandar por WhatsApp. Okay. One more. Let's see. Carla. Cherries. Cerezas. Cherries. This is a cherries. Is or are? Are cherries. Mire, are. Como está escrito aquí, ¿verdad? Are. This is plural. A cherry. No. Are. These? Are es para plural. Those are. Sí, claro. Ya me confundí. El verb to be.
Yes, are cherries. Uh-huh. Okay, very good. Those are cherries. Are cherries. Those are cherries. These are cherries. Si tú las tuvieras en tus manos, these are cherries. These are cherries. Very good. Okay. Carrot, singular. Carlos Mendez. Sería this. No, sería ducks. Ducks is a carrot. Okay. Mm-hmm. Si, si está en la mesa, that is a carrot. Y si tú la tienes en tus manos? Sería this is a carrot. Very good, very good. Okay. Nineve, apple. Only one. This is an apple, mm-hmm. or that is an apple. Excellent, excellent. Let's see. Manny, berries. Those are berries or these are berries. Okay, berries. ¿Saben qué son berries? Blueberries. Moras, como esas moras que... Ajá, pero esas que... Y estas son cerezas, cherries. Okay. Very good. Now, we're going to do a speaking activity. Okay. Pongan atención. Number one, we're going to divide in groups. Okay. Students will have to grab three single items. Okay. So, lo primero que van a hacer es buscar tres cosas a su alrededor, ahí en su casa. Tres cosas que, artículos que sean singular. Por ejemplo, aquí está mi cartera, ¿verdad? O solo tengo un celular, cell phone, ¿ok? Eso es un artículo singular. Uh-huh. Entonces van a agarrar tres artículos singular, ¿ok? Cualquier cosa que está a su alrededor, no sé, un llavero, unos lentes, ¿ok? Ok, tres singulares. Y después... Quiero que agarren dos artículos en pares. Es decir, dos plumas. Two pens. ¿Ok? So, en lo que estoy dividiendo los grupos, ustedes busquen. Regresen a Zoom y recuerden de darle join al mensaje para que vayan al grupo. Hi. Hola. Okay. Oh, no. Está. Okay, ya lo voy a dividir en grupos. Right now we have one, two, three, four, five, six, seven, eight people. Eight people, so we're going to do two. Okay, so lo que van a hacer ustedes es decirle a la persona, this, that. Okay. Okay, do you think? Do you have? Mm-mm. Katia, dele join. Okay. This is my cell phone. This is my cell phone. Okay. Eso sería más singular. Sería this is my. Carlos, no te vemos, pero. This is my control remote. Vaso, teacher. ¿Cómo se dice? Glass, vaso. Uh-huh. Pero no te vemos. ¿Cómo se? What happened?
¿Qué pasó? ¿Apagaste tu cámara? ¿No? No, no funciona. Ah. No, es como de la laptop. Ah, pero no tiene cámara. No es teléfono, es de la laptop. Ah, pero, ok. Ah, pues tenés que conseguir una camarita. Hay una que te, la puedes conectar al USB y la pones arriba de tu laptop. Ok, very good. So, Manny, ya tenés three single items and two pairs. I think yes, but first I don't have it. This is my car key. Okay, good. This is my control remote. Uh-huh. This is my cell phone. Ahí está. Very good. Ahora, ¿tenés algo que a tu alrededor que sea en par? This is my cell phone. These. Very good. This is my cell phone. Uh-huh. Only that. I don't have another. Do you have books or pencils? Audífonos, glasses. Bueno, llaves, keys, plural. Only one. Ah, okay. This is my car, but I have a motorcycle. Ah, okay. Carlos, you ready? Are you ready? This is my book. This is my vaso, no sé cómo se dice. Glass. Batson, class. This is my that's my pencil. Okay. Singular. Todos esos eran singular. Now try practicing the plural. Go to plural. Mm. What, van a seguir. Because, miren, tienen un gran montón de cosas allá a su alrededor. Headphones, t-shirt, chair. Okay. Eden, three things that you have there. Singular. This is my pencil. Okay. This. This. Ahí está. Uh-huh. This is my cup. Good. This is my CD. Hey, qué chiquito. Very small. E for PSP. Ah, okay. Emerson, three things that you have. This is my notebook. Okay. And this is my pillow. Okay. This is my umbrella. Oh, good. Now, plural. Eden, plural. Yes. Tenés two. De alguna cosa. No, teach. No tenés two books or notebooks or pencils or cell phones. ¿Tenés más de CDs? Do you have two CDs? Está en el otro cuarto, no lo fui a buscar. Vaya, digamos que tuvieras ahí two CDs. ¿Cómo lo dijeras? I have dos CDs. No. Ajá, pero usando los plurales, these and those. Oh, this. No puede ser this, porque this es singular. You have two. Dos. No. Dos es si estuvieran en la mesa, allá. Pero como los tienes en tu posesión, digamos. Oh, okay. That. No. Emerson, help him. Help me. Si lo tenés cerca ahí en la mano, es these. Ok, ¿cómo lo dijeras tú, Emerson? These are my pencils.
Yes, these are my pencils. Mm-hmm. Or pens, plumas. These are my pencils. Okay, quiero que continúen. Practice. Look around you. ¿Qué tienen? Headphones, t-shirt, chair, computer. Tienen muchas cosas a su alrededor. I want you to continue practice. This, that, those, these. Okay? Okay. Go. Are my cell phone? Y those are my cell phone. No, al revés. Al revés. Those, those are my cell phone. Mm-hmm. Y these are my, cell phone. Very good. Excellent. Good job. Good job. Good job. Okay. Now, a su alrededor, ¿qué tienen? Oh, a lot of things, right? You have a lot of things. Tienen t-shirt, headphones, chair. Control TV. Yes. Uh-huh. So, ¿cómo lo dijeras? Si los tuvieras, los tienes en la mano. This is my control TV. Singular, yes. Mm-hmm. That's my control. That is my control TV. Yes. Solo que TV control. Solo al revés. TV control. Uh-huh. Es que en inglés el adjetivo va después. Y en español es al revés. Pero it's okay, no problem. Entonces, uh-huh. Okay, gracias. So, let me see. ¿Qué más le puedo enseñar? Glasses. Es plural, aunque solamente es un, pero glasses, se dice lentes, igual en español. So, these are my glasses. Okay, very good, very good. Let's see, let's see. These are my books. Okay. Y así, pueden continuar ustedes, ¿verdad? Okay. Five minutes. Ya vamos a terminar, 5 minutes. Solo con un poquito más larguito en el tono, creo. Okay. Okay, so quiero que vean a su alrededor. Okay. For example, these are my books. Okay. Glasses es plural, lentes. So I have to say these are my glasses. Okay? Si estuvieran en la mesa, those are my glasses. Okay? Good. Okay? ¿Qué tienen a su alrededor? T-shirt, books, yes. Notebooks. Mm-hmm. So, let me hear you, Carlos. Show me. What do you have? Un ejemplo sería... that is my TV. Okay. Está lejos de ti, ¿eh? So you say that, right? Está lejos. Those are my shoes. Good, good. Mm-hmm. Those are my chairs. Sí, creo que así se pronuncia. Chairs. Chairs. Mm-hmm. Y esa vez no hay un ejemplo ahí, que por ejemplo este, un reloj sería this. Mm-hmm. Is my watch. Yes. Mm-hmm. Porque lo tengo en mis manos. Uh-huh. Una pregunta, teacher. Este, por ejemplo, el this de singular. Mm-hmm. Yo sabiendo que como la E, la I se le puede hacer una pronunciación de E. Se puede decir como this. This, no. This. This. Yes. This. This. Pero más corto, digamos. Sí. Mm-hmm. Y el otro sería como más this. This. Más un poco más. These are my shoes. These are my shoes. This is my shoe. These are my shoes. Es más como que prácticamente. Ajá. Prácticamente la narración es como un poquito más larga, ¿verdad? Sí. Mm-hmm. These. Okay, Carla. Yes. Hi. What do you have? Show us. Okay. These are my pillow. Good. Okay. And these are my headphones. Good.
Those are my mirror. Yes, good. This is my legs. Okay, yes. This is my arms. This is my nose. Okay, okay. Very good. Solo hay que tener cuidado que cuando estás hablando de algo en plural, por ejemplo, legs, plural, right? R. Okay, yes. Okay, okay, very good, excellent. Okay, okay, let's go back. Okay, welcome back, okay? Fácil, ¿verdad? El exercise, very good exercise, okay? Aplicando el inglés a lo que tienen a su alrededor, okay? That's the best method, okay? Excellent. I put a link in WhatsApp, puse un link, okay? Pero también lo voy a poner aquí en Zoom, okay? This is for a practice that we're going to do, okay? Lo pueden considerar como una prueba para ver si aprendieron ahora la lección, okay? So, let's see. Let's go to that. Van a trabajar, pueden trabajar individualmente, nos podemos quedar aquí en el grupo y quiero que abran otra página, otra pestaña. Si están en el teléfono, entonces pueden seguir el link que les mandé en WhatsApp y pueden trabajar en este ejercicio, okay? Ok, ¿me pueden escuchar? Entonces vamos a ir, solo son 10, pero vamos a ir juntos, ok? So, let's do it together. Go to the page, o quieren que yo comparta la pantalla mejor. Que comparta mi pantalla para que ustedes vean. Sería mejor. Ok, ok, let's go. I'm going to share. So, vayan a Zoom. Regresen a Zoom y vamos a hacer este. This test. Ok. Lo vamos a hacer así. Tenemos 10 minutes. Agarren un pedacito de papel. A little piece of paper. Ok. Y pongan del 1 al 10, ¿ok? Solo van a escribir la respuesta, ¿ok? En un pedacito de papel y lo que pueden ver es mi pantalla en Zoom, para que no tengan que ustedes buscarla en su software. ¿Pueden ver el examen? ¿Ya? Yes. Okay, good. So,
No vamos a dar la respuesta sino hasta el final, ¿ok? Hasta el final les voy a dar la respuesta, ¿ok? Está escrita una oración en singular y ustedes la van a hacer en plural, ¿ok? Number one, entonces pongan el uno y después solo la respuesta, que la, sería la palabra that, this, those, ok, very good. Number one, that is an elephant. That is an elephant. ¿Cómo sería en plural? ¿Cuál palabra uso? No la digan, solo escríbanla. Escríbala ahí en su pedacito de papel. Ok, number two. Estamos tomando un examen, rapidito. Number two. This is a book. Blank are books. ¿Cuál palabra usaría? This. No la digan. Todavía no. And number three. That is a tiger. Blank are tigers. Ok. Deberían estar escribiendo la respuesta, right? Solo la palabra. Number four. That is a pencil. Blank are pencils. Number five. This is a carrot. Blank are carrots. Number six. This is a pen. Blank are pens. Number seven. That is a boy. Blank are boys. Number eight, this is a box. Blank are boxes. Number nine, that is a girl. Blank are girls. Number 10, that is an orange. Blank are oranges. Okay, finish? Yes? Finish. Finish. Okay. Carla, finish? Ineve, finish? Yes. Okay. Katia, finish? Okay. Okay. Self-check. Vamos a ver. Ah, no, no me salió porque no las puse. Okay. Katia, number one, that is an elephant. ¿Cómo la cambiará usted? No la escucho porque está en mute. De piso. Deja ver, creo, lo voy a unmute off. Okay. Those are elephants. Okay. Aquí en la oración, en la primera, that is an elephant. Es como si tú lo estás viendo en el zoológico. Entonces, ¿cuál sería? Those are elephants. Yes. Very good. Very good. Okay. Good. Excellent. Number two, Eden. That is a book. I'm sorry, this is a book. Lo tenés en tu posesión. This is a book. Yes. These are books. These, así?
Yes. Yes. Okay. Number three, Nineveh. Those are tigers. Yes. That is a tiger. Y si tenés en el zoológico más de uno, those are tigers. Okay. Number four, Emerson. That is a pencil. Those are pencils. Esta. Yes. Yes, correct. Those are pencils. Number five. Let's see, who else I have? Carla, number five. These are carrots. This is a carrot. Está en tu posesión. ¿Y si tenés más de una? Dos are carrots. Pero está en tu posesión. These are carrots. These are carrots. Mm-hmm. Manny, number six. This is a pen. These are pens. Yes. Sí. Están en tu posición, ¿verdad? Number seven. Who else do I have? Ya llegamos al final. Okay. Micrófono abierto. Number seven. That is a boy. Those are boys. Those, Si hay un grupo que está lejos de mí. Those are boys. Very good. Number eight. This is a box. Una caja. Box. These are boxes. These are boxes. Very good. Number nine. That is a girl. Está lejos de mí. Those are girls. Very good. Number 10. That is an orange. Those are oranges. Let's check. Algo está mal. Bueno. This is correct. No, pero this is correct. Mm-hmm. Tal vez no lo puse en capital letters. No sé. Okay. But yes, that is correct. Okay. Regresando a la presentation. Going back. Okay. Going back to the presentation. That. For singular. This for singular. Okay. Recuerden el ejercicio que hicieron con the pencil, the book. Algunos me enseñaron los cell phones. Tienen como cuatro teléfonos. that is singular. If you have one. Algunos me enseñaron los remote control for the TV. This is my remote control. Y si está en la mesa, that is my remote control. Okay. ¿Y qué pasa si tengo varios? Those are my remote controls. ¿Y si tengo los tengo en la mano? These are my remote controls. Okay. So, ¿todos nos podemos ver? ¿Pantalla grande? No. Ah, porque ahorita estoy compartiendo. Okay. Okay. Okay, very good. ¿Nos podemos ver todos en la pantalla grande? Yes. Yes. Carlos, we start with you. Okay. Carlos Méndez, perdón. We start with you. Quiero que me enseñes los tres artículos que tenés. O una mezcla de plural and singular, lo que tú quieras usar. What do you have? En plural, en singular, ¿no? Lo que sea. Whatever. What do you have for this us? This is my watch. Okay. ¿Le vieron el reloj? This is... Hey, pero muy rápido. This is my watch. Very good. Okay. Something else. This is my pen. Very good. Okay. One more. No sé cómo se pronuncia.
remote control. Remote control. Remote control. This is my remote control. Good, excellent, good job. Katia. Okay. This is my mouse. Okay. My bottle of water. No sé si se ve. Okay, the cepillo. Okay. How do you say it? Cepillo in English? Brush hair. Hair. Hairbrush. Yes, hairbrush. Hairbrush. Okay, so yeah, that is a hairbrush. 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 Yes. Hairbrush. Okay. Mm-hmm. Excellent. One more? No? Okay, good. Manny. This is my car key. Mm-hmm. This is my pen. Mm-hmm. This is my notebook. Good. That's it. Ah, the cell phones. My cell phone. Lo que nos enseñaste. Lo que me enseñaste. Those is my books. Those are my books. Those are my books. Okay, very good. Okay. Nineveh. Okay. This is my book. Okay. This is my tablet. Okay, ¿qué es eso? Pillow, almohada. Tablet. Towel. Tablet. Ah, towel. Towel. Toalla. Towel. Those are my pillows. Okay, good, good, nice, nice. Eden, what do you have? Yes, teacher. ¿Qué tenés? This is my notebook. These are, porque es plural, but not are. Mm-hmm. That's it, okay. Emerson, what do you have? This is my notebook. Mm-hmm. And this is my umbrella. Okay. And these are my pants. Very good, very good. Carla. Those are my nail colors. Okay, those or these? Those. No, these, because porque are, están en tu posesión. These are my nail colors. Okay. These are my control TV. Remote control. Remote control. And this is my glasses. Very good. Very good. Okay, Carlos. This is my earphone. Ah, okay, very good. Carlos, ¿nos escuchas? No te vemos, Carlos. Okay, me dijo Carlos. Okay, Carlos, decino. These, that, or those, these. That's my book, my books. Okay. This is my door. Okay. Only. Ah, okay, very good. So, les dejo la tarea, el knowledge check, y hay otro ejercicio más adelante que también es that, these, en los demostrativos, okay, en la plataforma, okay? Okay. All right, very good. So, le voy a mandar esa foto, ese cuadro de los, la presentación que les estaba enseñando. Se la voy a mandar por WhatsApp para que la tengan, okay? Continue to practice. Van a ver que más adelante en esta sección 3 hay más ejercicios de esto. Okay, very good. Questions? No. Okay. Excellent. Okay, have a good night. Good night.
Good night. Good night. Good night. Bye. 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 Take care. Bye-bye. Bye.